último bloque, señoras y señores, del programa de hoy. Reflexiones finales de nuestros panelistas sobre el tema del traslado en cementerio. A ver, Alfredo. Yo no me opongo, a mí no me quita el sueño. Creo que lo que sí nos debemos, como sociedad, es un tema con respecto a la muerte. Que hay un gran negocio con el tema de la muerte en esta sociedad, que van desde algunos cementerios privados hasta toda la parafernalia que hay con respecto al velorio, entierro, etcétera, etcétera. El resto me parece que cada uno es dueño de definir por sí mismo o sus familiares como quiera. Trasladar una cosa, yo no le veo que haya ningún impedimento. ¿Tenés algún familiar en ese cementerio? Tengo varios familiares. Mi padre tiene un nicho en el cementerio y están enterrados allí, pero yo lo vuelvo a decir, a mi madre la cremamos y la tiramos al río. Estaba por decisión de ella. Entonces me parece que cada uno tiene la relación que quiere con sus muertos, ¿no? Y no hay que... Yo no veo que sea un tema de soberbia, de decir, no sé qué. Y me parece que no hay... Se está haciendo todo un gran circo con respecto a esto que creo que no vale la pena. Sigo insistiendo. Me parece más importante usar correctamente el golf que el cementerio del buceo. Ale. Estoy bastante cercano al espíritu de lo que dice Alfredo. En todo caso... No le temo las discusiones por sí mismas, ¿verdad? No creo que tenga que haber discusiones vedadas. No me parece menor el aporte que nos hacía recién Portillo. Bueno, si hiciéramos esto, sí. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿En qué circunstancia? El hecho de que los cementerios se han mudado, se han cambiado, bueno, esa es la historia misma de la humanidad desde que enterramos a nuestros muertos. Así que ese aspecto, ahora, para que me hagan torres, para que los más privilegiados, ellos sí tengan la vista al mar, no para seguir con la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. No me parece adecuada. Pero la discusión sí se tiene que dar. Ah, y otra cosa, personas que yo respeto mucho, como el presidente de la Comisión de Patrimonio y el propio Arana, han dado perspectivas negativas que me parece que son atendibles. Bien. ¿Vero? No, si será negocio la muerte, que estamos midiéndola, ¿qué es más rentable, tener el cementerio o tener las torres? Así que en eso coincido con García. Un debate que más tarde, más temprano vamos a tener que dar, quienes se entienden de no trasladarlo, no lo hacen por intereses económicos. No, pero la Intendencia está proponiendo esto por intereses económicos. Es más rentable que lo otro. Está bien. Me parece que el debate lo vamos a tener que dar, pero siempre con altura, con respeto a todas las miradas y a todas las creencias. Me parece que la manera en la que se dio a conocer esta información no cumplió con esos requisitos. Bien. Para que haya debate tiene que haber una información amplia, veraz y transparente. Entonces necesitamos saber... ¿Qué empresa o empresarios le llevaron la propuesta al intendente? ¿Con quiénes se reunieron? ¿Por qué el señor Dicandia ve con simpatía esta propuesta, de alguna manera poniéndose del lado del empresario que le lleva la propuesta, y el intendente Martínez lo toma con frialdad? ¿Cuáles son las condiciones económicas de esa propuesta de esos empresarios que tenemos que saber quiénes son? ¿Por qué? Ustedes saben, el ambiente empresarial, no es en fin, se ha dado para complicaciones en el pasado reciente. ¿Qué empresario o empresario? ¿Sobre qué bases económicas? ¿Qué le proponen en la intendencia? ¿Dónde van a llevar los otros? Dice el señor Dicandia que los van a llevar con escribano público a los muertos. Bueno, ¿para dónde los van a llevar? ¿Las sepulturas? ¿A qué lugar? Todo eso, tiene que haber información. ¿Qué empresa? ¿Qué empresario? Si son uruguayos, si son extranjeros, ¿cómo lo hacen? ¿Lo van a hacer con licitación? ¿Lo van a hacer a dedo? Todo eso tiene que aparecer, porque si no es un debate muy filosófico de la muerte, del patrimonio. No. A ver, que traigan. ¿Quiénes fueron? ¿Con qué bases económicas? ¿Son uruguayos? ¿Son extranjeros? ¿Licitación o a dedo como la regasificadora? Todo eso hay que ponerlo arriba de la mesa. ¿Cómo cierra la votación de Facebook? En un 85% no se está de acuerdo con el traslado del cementerio. De todas maneras, esto es el resultado de una votación... Cuando el tema está muy en ciernes, yo creo que lo que correspondería ahora, obviamente, es que el propio Dicandia venga a dar esa información y a poder contestar preguntas que surjan a ese propósito. Toda la información que sea necesaria. Recién a partir de allí va a ser más válida una encuesta de opinión, ¿no? Pero bueno, con esto que tenemos ahora, se piensa y se siente de esta manera. Me acordé de una cosa. Frase frívola. Histórica, ustedes hacen como que trabajan y yo como que les pago, dicha por un expresidente. Bien, a ver qué opinan las chicas de tarde o temprano, Camila. Pobrecitas. Cecilia.